Uy, voy a estar probando los hacks más virales de todo TikTok para ver si en realidad nos dicen la verdad. Algunos nos sorprenderán porque serán verdaderos. A ver, veamos el primer hack. Supuestamente rompe el beacon y se lo da con la mano. Luego coloca un montón de skulk. Finalmente un sensor de skulk y ahí sale el beacon y la puerta. Ah, y no termina ahí. Coloca un montón de skulk y sale un warden y lo mata. Y hay un warden gigante también. Ok, entonces colocamos obsidiana en estos lugares y luego el beacon. Ahora pasamos a supervivencia y rompemos el beacon con la mano. Esto evidentemente nos los va a dar con cualquier herramienta y tarda exactamente lo mismo. Y hasta con la mano se puede romper. Así que no hace falta minarlo con pico. Ok, rompimos el beacon. Nos pasamos a creativo y aquí tomamos skull y sensor de skull. Ahora cambiamos toda la obsidiana por skull, como están viendo, y colocamos el sensor de skull. Obviamente no sucede nada de nada y es bastante obvio. Ahora, la forma en la que hizo esto es muy fácil. Básicamente colocó todo este skull. Aquí tenemos un comando que se va a activar y colocamos el sensor de skull aquí, y de ahí, como pueden ver, se genera algo como un faro. Y es que en realidad la end gateway, que es esta, es lo que nos lleva al end, tiene algo como un faro durante un unos pocos segundos. Quizás nunca lo habían notado, pero es muy simple. Básicamente, solo coloqué este comando, coloco el sensor y como pueden ver, tenemos el mismo faro pero de otro color, lo cual nos viene bastante bien. Obviamente todo lo demás es edición, como el warden gigante y listo. Totalmente desmentido. Y como pueden ver, si me meto, no pasa nada. ¿Cuán grande puede ser un portal al Nether? Básicamente hace distintos tamaños y bueno, lo va haciendo cada vez más grande hasta que finalmente llega a un tamaño increíble. Increíblemente grande, como es el último. Como pueden ver, ya creo que el último es ese y no le va a funcionar, ¿no? No. Bueno, ya estamos acá en Minecraft para encontrar la respuesta a esta curiosidad. Y este creo que es el portal más grande posible. Ok, no se activó. Tiene 23 por 23. Vamos a ver si llenamos esto de obsidiana. Lo llenamos de esta forma y luego ¡boom! No se activa de momento. Llenamos esto de obsidiana y lo encendemos. Sigue sin funcionar, de hecho. Llenamos esto de obsidiana. Encendemos. Sigue sin funcionar. Llenamos esto de obsidiana otra vez. Lo encendemos y ahí funciona. Este sería el portal mínimo de Minecraft, que tiene un total de 23 bloques. Si contamos todos los bloques negros y blancos, tenemos 23 por 23. Es el máximo de portal posible. Más que eso no funciona y lo acabamos de demostrar. Ok, vamos al siguiente hack. Con pólvora hace reproducir los creepers. Todo esto en la versión de Bedrock, la cual no tengo muy presente de todos los hacks que hay. Pero yo creo que estos son bastante falsos. Y sobre todo porque reproduce a dos Ravager con diamante. O sea, what the fuck. No tiene ningún tipo de sentido. A ver qué hacen. Nada. Ok, tardaron años en reproducirse y no lo hicieron. Luego con palos reproduce los pillagers y sale un pillager chiquito. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Nada de lo que hacen. Vamos a comprobarlo. Ok, intentemos primero con los creepers. Le damos pólvora a este y pólvora a este otro. Van a ir juntos y se va a formar un creeper pequeño. Todo muy normal. Luego aquí, supuestamente con el Ravager, le damos diamantes, se reproducen y sale un Ravager pequeño. La cosa es, este Ravager pequeño, ¿lo podemos montar? Veamos. No, igualmente no lo puedo montar nunca, así que no tiene sentido lo que estoy probando. Y luego con palos podemos reproducir los saqueadores. Como se puede ver, sale un saqueador pequeño. Obviamente esto es un mod, gente. Es un addon. No es en el Minecraft normal. Solo se pueden reproducir animales y otras cosas en el Minecraft normal. Y sería un poco turbio tener mini creepers o mini maldeanos o mini Ravagers, la verdad. Así que siguiente hack. Este fue totalmente desmentido. Ok, probamos el siguiente hack. Coloca estos generadores de ansiedad y cuando lo enciende va más rápido. Eso nunca lo he probado. Bueno, ya estamos acá en Minecraft. Solamente habría que copiar este mecanismo si lo quieren probar. Y ya tenemos el TNT que va cambiando de posición como están viendo. Y supuestamente si encendemos este TNT debería ir más rápido. ¡Boom! Es completamente cierto. Pero luego de un rato evidentemente explota, cosa que no te muestran en el video. Aunque sí es cierto que va un poco más rápido. Bastante interesante. Esto se debe a que el TNT, cuando es activado, es una entidad. Esto te permite, por ejemplo, atraerlo con una caña. Ya que hacemos boom y lo atraemos con una caña. Obviamente, un bloque no lo podemos
atraer con una caña. Pero una vez que se enciende y pasa a ser una entidad, lo podemos atraer tranquilamente. De hecho, es increíble lo lejos que lo podemos atraer, fíjense. Y podemos atraerlo justo cuando explota. ¿Calculamos? Ok, ahí no le calculé bien, pero entienden la idea. Vamos al siguiente hack. Ok, vi este TikTok y la verdad que en Java es un poco diferente a Bedrock el tema de los mapas. Fíjense que crea la mesa de cartografía para luego finalmente crear un mapa con solo un pedazo de papel y un mapa localizador colocando un compás debajo o una brújula. Luego finalmente el mapa este se va a actualizar, es decir, si construimos algo nuevo en la superficie se va a ver en el mapa, pero se puede bloquear con un panel de vidrio, lo cual para mí no tiene mucho sentido, pero no lo discuto con Mojang que hayan puesto eso, y de ahí ya no se va a modificar más. Vamos a probarlo. Ok, entonces lo que haríamos para obtener este super mapa sería colocar primero la mesa de cartografía, de acá me creo un mapa, y si quiero un mapa localizador lo creo de esta forma. Ahí se va a ir actualizando el mapa, como se puede ver, nos movemos, y si yo coloco, no sé, una línea por aquí, se va a ver en el mapa como apareció recién. Pero ahora lo que quiero hacer es bloquearlo, entonces directamente coloco el mapa, pongo el panel de vidrio y ya estaría. La textura es completamente nueva, como se puede ver abajo, y ya no se modifica absolutamente nada. Bastante interesante. Y la verdad que al fin encontré una cosa que no sabía, así que vamos al siguiente hack. A ver, encontré este otro hack de Bedrock que dice que no se debe colocar los melones o sandías en filas, ya que estos crecen más lento. Vamos a ver por qué. A ver, la respuesta a por qué no se deben plantar de esta forma es porque el melón en realidad, y la sandía también, intenta crecer en cualquiera de los cuatro lugares. Es decir, si el melón está aquí, va a intentar crecer en este lugar, en este lugar, en este lugar o en este lugar. Entonces, si lo hacemos en fila, estamos perdiendo un lugar, que sería este. Y este melón, que está aquí en el centro, está perdiendo dos lugares para crecer. Por eso es que siempre hay que plantar los melones dejando todo este lado libre. Es decir, la mejor forma es la que están viendo en este momento, donde, bueno, tendríamos que alternar entre calabazas y sandías. Como se puede ver, colocamos calabazas en toda esta hilera y sandías en toda esta hilera. Me dirán, bueno, pero esto también son filas. Sí, pero estas son filas cuadriculadas, o sea, con un espacio en el medio, es distinto. Sería algo como una forma de ajedrez. Vamos con el siguiente hack. ¿Cómo hacer un globo en Minecraft? Básicamente toma carbono, hidrógeno y helio. Y ahí en el creador de compuestos coloca 5 de carbono, 8 de hidrógeno y le da eso, que son como unos frascos o látex, no sé qué es. Y luego los coloca en la mesa de crafteo con hilo, helio y rojo y le da un globo. Y este globo lo puede atar a mobs. Vamos a comprobarlo. Ok, para esto primero necesitamos ir a trucos y luego Education Edition. Ok, primero hay que activar los trucos y activamos Education Edition y creamos. Ok, entonces colocamos el creador de compuestos, 5, 1, 2, 3, 4, 5 eran, 8 hidrógeno y nos da látex. Desde ahí ya tenemos todo el látex. De ahí nos vamos a la mesa de crafteo y fíjense que yo coloco el helio en el medio, tinte rojo, riendas y nos da un globo. Vamos a hacer un globo de otro color también, como puede ser naranja, rienda, boom, y vamos a hacer uno amarillo también, ¿por qué no? Así tenemos de diferentes colores. Y luego, a ver, si yo agarro el globo, no sucede nada, pero bueno, puedo colocar el globo en una valla y va a quedarse flotando. Está bastante interesante la textura también. Y si coloco un cerdo y le ato el globo, boom, se va a ir volando hacia arriba. Luego el globo creo que lo puedo romper, ¿no? Ok, ¿cómo rompo el globo? Ok, al globo se le puede pegar, pero parece que es bastante difícil romperlo y de hecho no se puede, así que vamos a terminar tirando esta vez hacia arriba y listo. Vamos al siguiente hack. Ok, les voy a mostrar una cosa con los loros bastante interesante. Voy a colocar uno y lo voy a hacer mío. Básicamente se sienta ahí porque ahora va a tener un trabajo. Voy a colocar un creeper a 20 bloques del loro, aunque el loro no lo vea. Finalmente voy y subo un poco el volumen porque necesito escuchar esto. Me subo al loro y como pueden ver, el loro acaba de hacer el sonido del creeper. Esto lo acaba de hacer el loro. O sea, aunque el loro no vea al creeper, va a hacer el sonido igualmente. Ahí lo acaba de hacer otra vez. Así que troleen con loros a sus amigos, que va a ser lo mejor que pueden hacer, literalmente. Ok, veamos esto porque no estoy seguro de si esta animación es completamente real. Como pueden ver, coloca escaleras de esta forma para luego finalmente cerrar todo con escotillas. Y bueno, las escotillas en realidad son nada más que decorativas. El usuario que hizo este video se caracteriza por hacer animaciones, así que no me sorprendería que esta sea una de ellas, pero hay que comprobarlo igualmente. Aquí viene lo raro, coloca agua y luego coloca agua en las escaleras y el agua no se derrama finalmente. ¿Será esto real? Bueno, vamos a comprobarlo. Colocamos algo tal que así finalmente esto acá
y luego escaleras de esta forma todo por adentro para que quede algo tal que así. Finalmente le coloca algo tal que así a las escaleras y de este otro lado lo mismo. Luego rompe todo esto, aquí pone toda agua, evidentemente, ok, de esta forma no. Y finalmente waterloggeamos estas escaleras de esta forma. Y ok, no funciona, pero creo que sé por qué no funciona al colocar el agua. Y es que las escotillas no son solo de decoración, sino que también sirven para mantener el agua a la raya. Fíjense que si yo agarro y hago todo esto así, y luego cambio de nuevo toda el agua, y ahora sí waterloggeo el agua. Pero bueno, ahí quedaría una hermosa pecera. Lo único malo es que si colocamos un pez, puede ser que el pez luego se vaya. Fíjense que el pez va a comenzar a nadar y puede salirse de la pecera. Aunque bueno, van a volver después igualmente. Así que a esta le doy un 10 de 10 porque es uno de los mejores diseños que he visto. A ver, hace mucho que no veo uno de lógica de Minecraft. Si colocamos un montón de diamante dentro de una caja de shulker y la tiramos a la lava, evidentemente se quema. Es decir, eso pasa desde siempre. Pero si arrojamos una negra va a pasar lo mismo, aunque tenga netherite adentro, porque obviamente no importa lo que tenga adentro, sino que sea el ítem. Lo que sucede es que sale de abajo de la lava. Ok, tengo acá mi caja de shulker con un montón de netherite. La rompemos y ahora si yo la arrojo a la lava, debería de sobrevivir. Y es lo que pasa. Miren, lo arrojo y sale ahí flotando. ¿Lo acabas de ver? Es decir que con esto podemos ir tranquilamente a cualquier lugar y mientras tenga netherite, es más, le voy a colocar más cosas para ver si todas estas cosas se protegen. Yo creería que sí. Ahí va y sale para arriba. ¿Lo sabías? Si lo sabías, déjame decirte que estás mintiendo porque es completamente falso, ya que coloqué un comando para que si algo se llama suscríbete, sea inmune a la lava. Es decir, no importa lo que tenga dentro, sino cómo se llame. Como pueden ver, estas tres cajas son inmunes a la lava.